espero que se encuentren muy pero muy bien. Déjenme decirles que este video no estaba planeado grabarse, no estaba en mis planes grabarlo, pero resulta que he estado comprando decoración para el cuarto y precisamente ahorita, no hace ni 5 minutos que me acaba de llegar un paquete, o esta cajota que ve aquí conmigo, y es que ordené una ropa de cama en internet, en Target, y pues dije, ¿por qué no abrir esta caja aquí con ustedes, acompañadita? Porque yo creo que yo nunca he abierto una caja con ustedes, ya que mi esposito y yo somos demasiado curiosos, entonces cada vez que llega una caja como que la abrimos en el mismo instante y no podemos esperarnos. Así que creo que para mí sería casi imposible grabar así como un video de abriendo paquetes, o tendría que hacer lo que hace Rosy y Michael, que los abre así como ande. No sé. Pero bueno, el día de hoy vamos a abrir esta caja y esto es el... ¿cómo se dice? Es la parte que va arriba de la cama, no la camera. No sé cómo se dice. Ya les voy a mostrar. Espero que sea exactamente como estaba en la página. Las que vieron el video de remodelando mi cuarto, la primera parte, pues sabrán de que lo que yo quería, pero resulta que... Déjenme abrir esta vaina. Como les estaba contando, ustedes saben que yo quería... Déjenme y me muevo para allá. Ay, Dios mío, santo, soy la peor grabando estos videos. Aquí voy otra vez. Resulta que la que yo quería a mi esposo no le gustó mucho. Entonces encontramos esta otra y a los dos nos gustó. Miren, esto es lo que es. Ay, me quito esto. Ay, no, eso está más complicado de lo que yo pensaba. Miren, es así como que bien fluffy, bien ay, como de peluche. Y es en el color que yo quería. Bueno, ahorita tengo la cama en gris y blanco. Y ahorita le voy a poner esto y vamos a abrirlo a ver qué tal, cómo se siente. Ay, está un poquito delicadito porque es así súper, súper peludito. Y el zipper se me está... El zipper se está trabando en lo peludito. Bueno, de igual manera les voy a hacer unas tomas así como bien de cerca para que ustedes vean. Miren, esto es. ¡Ay, está súper linda! Oh my god, y está así como que perfecta para el clima ahorita que está haciendo muchísimo frío. A ver, le va a encantar. Así que ahorita que se la pongo, porque ya tenía la cama lista, porque sabía que el paquete me iba a llegar hoy, les voy a mostrar cómo es que se ve. Así que bueno, eso es lo primero que les quería mostrar. La primera compra, no la primera compra. Creo que ya esto es lo último. Sí tengo que comprar otras cosas, pero voy a mover esto y voy a traer las otras cositas para seguirles mostrando, ¿ok? En realidad no me tenía que ir muy lejos porque precisamente una de las compras es esta almohadita así peludita, como también la cosa esta para la cama que ordené. Esta la compré en Rose y me salió en económica, creo que me salió como a 8 o a 9 dólares. Le tuve que quitar toda la etiqueta, no se las quería quitar porque les quería mostrar las cosas, pero con Bell no se puede, Bell... Hasta me estaba queriendo destruir la almohadita, así que está súper linda. Y bueno, miren, la idea es mantener todo en colores neutros, blanco, gris, verdecito, pero darle un toquecito de rosado, casi un, como que, este es como un rosa palo. Entonces, por eso también me compré estos ganchitos que son, wow. Si ustedes tienen un Rose cerca de ustedes, ustedes tienen que irse a conseguir estos ganchos porque son súper baratos. Creo que valen como 6 dólares, si no es que menos. Y vienen 24. Y como son de velvet, de ese material que es así como peludito, no peludito, suavecito. Entonces, este material lo que hace es que evita que la ropa se deslice. Porque eso es algo con lo que yo no puedo. A mí me molesta muchísimo. Así que como tengo el cosito este para guindar la ropa aquí, para cuando haga fashion hauls o videos de outfits, me gusta como el toquecito que le da eso. Así que los compré en este color y dejé, yo los tengo ya estos, pero los tengo un color rosa fucsia, pero no me gustaban porque, como les digo, quiero mantener todo así con colores suavecitos aquí. Entonces por eso los compré en este color. Y también aquí tengo esta almohadita de unicornio, que obviamente no podía, creo que no podía faltar algo con unicornio en mi cuarto, porque ustedes saben que yo amo con locura los unicornios y
Bueno, en el video de 50 cosas sobre mí les conté por qué es que me gustan los unicornios. Si no lo han visto, véanlo y se van a dar cuenta del motivo y la razón y la circunstancia. Bueno, que yo creo que es que a quién no le gustan los unicornios. Los unicornios son súper lindos. Este nada más es el forro de la almohada. Y creo que este mi esposo, yo no estoy segura dónde me lo ordenó, pero él me lo ordenó por internet. Y entonces se lo puse a una almohada vieja y fea que andaba por ahí. Así que así queda de lindo. Y como pueden ver, también tiene el rosadito, lo blanco y lo dorado, que esa es como la idea de los colores que yo quiero mantener aquí en el cuarto. Lo siguiente que les quiero mostrar son estas letras, que yo las vi y me encantaron, me enamoré. Miren, aquí me pasó algo bien raro. No tienen el precio aquí, pero creo que esas letras valían como entre 20 y 30 dólares, pero la cosa es que yo pensé que valían 10 dólares, porque estaban así como revueltas y yo, oh, va, 10 dólares, me los llevo ya. Y entonces ya después dije, ay no, están muy caras. Y luego, ay, pero es que se verían bien bonitas, porque ya tengo la idea en dónde ponerlas. Solo que no, mi esposo todavía no me ha puesto las cosas en donde van a ir esas cositas que les voy a mostrar ahorita. Pero son letras, ¿verdad? Y dice amor, love, pero traen unos foquitos. Y esto nada más, aquí se le ponen las baterías y va a dar, los foquitos se van a prender. Así que se me hace súper lindo, súper cute, súper tierno. Así que ya quiero poner todas estas cosas. Y también esas letras van a ir acompañadas con uno de estos dos. Esas son unas flores y estos me costaron 11 dólares en rose. Estas cositas, todo esto que les mostré ahorita, este rose, los ganchitos, la almohada y... Perdón, este es de Target. Sí, este es de Target. Ya esto sí es de Rose. Este me costó 11 dólares, como les iba diciendo, y son unas flores así súper sencillas, están súper bonitas, me encantan. Todavía no estoy segura cuál de estos voy a poner con las letras. Y también me compré este arbolito que les mostré en el video pasado cuando me las llevé a hacer el tour. Y eso también vale 11, esos dos valen 11 y miren, está súper bonito. Estos arbolitos se me hacen súper, súper lindos. También compré este banquito que me encantó la combinación de los colores. Miren, tiene ese rosadito viejo y también tiene dorado. La idea del dorado es porque tengo la placa del millón que es dorada y esa placa pues va a ser una parte importante de este cuarto. Así que por eso decidí poner todo en dorado. Y aparte de que me gusta, si nos vamos entre plateado y dorado, yo prefiero el dorado. Y también eso le estaba diciendo a mi esposo ayer, de que a mí se me hace... ya me trabé toda. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, de que a mí se me hace más fácil encontrar cosas en dorado que en plateado. Se me hace como que más difícil poder encontrar todas las cosas que uno busca en ese tono. No sé si solo a mí me pasa o a todos ustedes también. Así que pues por eso decidí irme con el dorado. Está bello, solo que sí está como carito. Me costó 60 dólares. Pero está lindo, se ve bello, se ve elegante, se ve precioso, lo que yo quería. Pero ayer estábamos buscando con mi esposo y encontramos otros por internet que están como que más... más bonito se lo podríamos decir. Pero ahí estamos viendo si lo devuelvo a este. Por cierto, algo que me gustó de Target es que, por ejemplo, este es de Target, por cierto. Tengo 90 días para devolver las cosas. Así que si alguien no me convence, si no me gusta, lo puedo devolver. Y eso me encantó, que son 90 días. En Rose solo son 30 días. Así que todo lo que les voy a mostrar es de Rose y de Target. Entonces, sí, el Rose solo son 30 días. Aunque creo que con las cosas de Rose, pues estoy más que segura que si quiero. Pero ya con esto, como les digo, si encuentro otro más bonito a mejor precio, lo devuelvo, y si no, pues me voy a quedar con él. Pero como pueden ver, es una belleza, me encantó. Este arbolito que ustedes ven por aquí, sí lo ordené en Lowe's. Lo ordené por internet y me vino ayer y me encanta, está súper, súper bonito. Solo que estoy teniendo un pequeño problema. Bueno, miren, ahorita les voy a mostrar. Déjenme lo saco de aquí porque resulta el árbol... Este arbolito estaba caro también. Creo que costó como unos 70 y algo por ahí. Entre 70 y 80 dólares costó. Pero estaba súper lindo y me encantó. Solo que tengo un pequeño problema. Resulta que ayer cuando el árbol llegó, yo no estaba en la casa. Yo andaba comprándole una macetera. Y encontré unas en Target que me encantaron,
pero yo las miraba muy pequeñitas. Pero la verdad que la parte de abajo de ese árbol está bien pequeñita. Y mi esposo me mandó las fotos y yo me las imaginaba más grandes. Y él me mandó las medidas también, solo que estaba un poquito complicado de que esta gente ahí en Target me ayudara con las medidas y todo eso. Así que bueno, yo quería una macetera que era como blanca y dorada. Estaba súper linda, pero estaba más pequeñita, estaba muy pequeñita. Resulta que vi este basurero. Cuando llego a la casa, me dice mi esposo, ¿es un basurero? Me dice, yo sí, un basurero. Le digo, pero espérate, le digo, ya vas a ver cómo es que se va a ver. Según yo, sí va a haber precios espectacular. Pero no, esto está muy grande. Está bien pesado este basurero, así que eso definitivamente sí lo voy a ir a dejar a Target. Porque nada que ver. ¿Este cuánto vale? No tiene el precio aquí. Creo que valía como unos 10 y algo por ahí. Pero bueno, la cosa es que hay unos, como pueden ver, el árbol no está tan alto. Entonces hay unos que son... traen, la macetera es blanca y traen como unos banquitos. Entonces eso es exactamente lo que yo quería. Pero el problema es que están en Target. Pero yo vi que unos estaban muy grandes y el otro estaba muy pequeñito. Entonces por eso no lo agarré. Así que creo que me voy a ir a agarrar el pequeñito. Así que eso lo voy a hacer después cuando vaya a dejar el basurero. Y a mí se me hizo... me sentí así como toda una genia cuando dije, el basurero, lo agarro de... ¡Ay, Dios santo! Pero no, no funcionó mi plan. El basurero no es una macetera. Y como pueden ver, también me compré esta hermosura de arbolito de Navidad porque le quería dar como un toque navideño, ya que pues ya casi estamos en Navidad. Y no quería dejar el corte así como que sin un toquecito de Navidad, aunque yo creo que este es el único árbol navideño que ustedes van a ver este año, porque no ando con ánimos de ponerme a hacer toda la decoración. Uno, porque Belle no creo que me deje en paz ese árbol y vamos a tener que invertir bastante tiempo en entrenarla a ella para que no agarre, porque no se imaginan lo loca que estaba cuando le estaba poniendo los adornitos de este árbol. Estaba que se la llevaba Santa Claus. Loca, loca, loca que quería agarrar esto. Y pues la verdad es que no ando tan animada. Esa Navidad como que no me tiene así como que tan alegre porque... bueno, es algo personal, pero se nos arruinaron los planes. Básicamente la idea era de que este año todas mis sobrinitas, bueno, mis tres sobrinitas mayores iban a venir a visitarnos y la íbamos a pasar con ellas, pero resulta que a mi sobrinita en Honduras le negaron la visa de turista, así que todos los planes se vinieron abajo. Pero bueno, dejemos todo lo triste para otro día. Ahorita les quiero mostrar mi arbolito de Navidad, que está súper lindo. Cuando lo vi dije, ¡ay, quieres el arbolito! Déjenme que busco el precio, que todavía tengo la etiqueta aquí. Ay, Dios santo, miren qué desorden estoy haciendo yo. $40 vale este arbolito. Como pueden ver, no está tan chiquito, está grandecito. Y lo que me encantó es que cuando yo lo vi, yo dije, me acordé de que tenía todos estos adornitos chiquititos, que son mini. Son unos tamborcitos, una cerecita, unos regalitos y esas bolitas que son mini mini. Y también unas campanitas. Aunque le tengo que poner más porque ahí tengo un montón, solo que medio se lo puse para que ustedes lo vieran. Pero está súper, súper lindo, se me hace súper tierno, súper cute, súper lindo. Y ya por último, esta belleza que también es de Rogues. Yo les compartí unas historias en Instagram mostrándole más o menos lo que había comprado y muchos me estuvieron preguntando por esto y es de Rogues. Y me costó $39, si no me equivoco, entre $35 y $40. Está muy lindo, precioso, hermoso. Aquí trae un vidrio, pero se lo tengo que limpiar porque está súper sucio. Porque como tengo el arbolito de Navidad, que es donde lo tengo. Y me encanta. Originalmente yo no quería esto con vidrio, sino que quería como con marble. No sé cómo se dice en español. O sea, que tuviera otro tipo de cosas que no fuera el espejo. Pero no pude encontrar algo así, así que me quedé con este. Y ahora que ya lo tengo con el arbolito, me gusta cómo se ve. Así que todo salió a la perfección. Y bueno, sí, esto es todo lo que he comprado por el momento. No estoy segura todavía si voy a seguir comprando otras cositas. Creo que no, porque como les dije,
no quiero comprar tanta cosa y llenar el cuarto de tanta cosa. Entonces creo que ya solo con estas cositas me voy a quedar. Solo voy a tratar de ordenar más bonito, ¿verdad? Para que todo se vea lindo y precioso. Bueno, mi gente bonita, espero que mi primer video de compras de decoración les haya gustado, que lo hayan disfrutado conmigo. Ya saben que si este video les gustó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo le dan clic ahí y listo. Y que no se les olvide suscribirse a mi segundo canal, que es un canal de vlogs. Y también recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, ya que por ahí les comparto un poquito de mi día a día y también les doy muchas ideas de todos. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo los veo en el próximo video. Bye.